Turbosaurios. El bebé fugitivo. Oh, hoy es el último día de estreno. Vamos, hermana. Yo sé que quieres ver la película. Lo siento, Peter. No podemos de ninguna manera. Oh, no. ¿Por qué no? Justo por esto. Florian, no se puede quedar solo. Así que aquí están. Nos preguntábamos dónde estaban. Esperamos y esperamos. La abuela tuvo que ir al pueblo. Así que tenemos que quedarnos y cuidar a Florian. Tenemos que quedarnos. No podemos divertirnos. Ignora al pequeño gruñón. Quería salir a ver una película y ahora lo que hace es quejarse. ¿Y si consiguen a alguien más que lo cuide? ¿Quién? Pues soy muy buena con los niños y este mini humano parece sentirse cómodo conmigo. ¿Crees que puedas quedarte con él por un par de horas, Joe? Gracias, eres la mejor. ¡No! ¡No, mini humano! ¡Florian! ¿Ahora qué? ¡Oh! Niños, ¿están jugando en mi jardín? Aquí tengo su balón. Ahí les va. ¡Oh! ¿Florian? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? Te van a descubrir. Perdí de vista al mini humano. No lo encuentro. ¿Qué? Mantengamos la calma. Joe, alerta a los otros turbosaurios. Florian no pudo haber ido muy lejos. Tampoco está por allá atrás. No creo que se haya escondido dentro de la casa, ¿o sí? Pero ya buscamos por toda la casa. Esperemos que no haya ido muy lejos. Está en el asiento trasero del auto de la tía Nora. ¿Ah? ¡Espera! Tenemos que seguirlos. Tenemos que pensar a dónde va la tía Nora. Tienes razón, debemos separarnos. Chuck, eres genial, pero la velocidad no es tu fuerte. Deberías quedarte en el bosque. Se van a ir con toda la diversión. Deberías quedarte aquí. Alguien tiene que estar en caso de que la abuela regrese antes que nosotros. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, ¿por qué te detienes? Está cerrado el paso. Tenemos que encontrar otro camino. ¡Oh, santo cielo! Necesitaré un cambio de neumático. Se emocionará. Una entrega de un auto con un mini humano adentro. ¿Ah? Adivinen, chicos. Encontramos el auto donde está Florian. Oh. Creo que deberíamos regresar.
regresar el auto al estacionamiento y ver si puedes cambiar el neumático. Sí, así es. Necesito otro neumático. ¡Oh! O tal vez un auto nuevo. Hola, tienen que ayudarme. Se robaron mi auto. ¡Oh! Supongo que no fue así. Y no tiene el neumático desinflado. ¡Oh! ¡Qué día tan extraño! Problema en el lago. Prepare la comida. Me comeré dos pescados grandes. ¿Oh, sí? Primero hay que pescarlas. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. ¡Increíble! ¡Mira toda esta basura! ¡Es horrible! ¡Qué pena! Vayamos a pescar otro lugar. ¡Espera! ¡Tenemos que limpiar esto! Si no cuidamos la naturaleza, ¿quién lo hará? Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Es miércoles? ¡Terminaríamos el viernes! Los dinosaurios nos ayudarán. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estuvo la pesca? Pero, ¿dónde están los peces? Hay un problema en el lago. Por culpa de la basura, desaparecieron. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero necesitamos ayuda. ¿Qué esperan, chicos? Busquemos a nuestros amigos. 32, 33, 34, 35. ¡No! 35. ¿Podrás superar eso? 1, 2, 5, 45, gane. ¿A eso llamas contar? Contaste mal. ¿Por qué dices eso? ¿Qué número viene después del 11? Creo que es 7. ¿8? Eso pensé, Bull. Él no sabe contar. Hola, chicos. Necesitamos de su ayuda. Tenemos un problema en el lago. Oh. ¿Lo ven? Asco. No te preocupes. Lo limpiaremos. Lo clasificaremos por materiales sólidos y biodegradables. Los residuos de comida son biodegradables. Pero el plástico no. Es importante que separemos los dos. ¿Bio qué? Biodegradable. Se descompone y transforma en un nutriente. Los desechos de comida deben ser recogidos y enterrados. Y el resto lo colocamos en botes de basura. Chuck, por favor, pon el plástico a la derecha y el vidrio a la izquierda. Bull, ¿podrías agrupar el resto a un lado? Thor, ¿podrías cavar un hoyo? Luego Onky y Toop lo aplanarán. Jerry, ¿podrías coordinar desde arriba? ¿Y qué haré yo? También quiero ayudar. Cuando se entierre la basura, la aplanarás con Onky y Thor. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Por allá quedó algo más! Utilizaré mis neumáticos para aplastarlo un poco más. Muy bien. Ahora Bull colocará el resto del tesoro en los botes de basura. No lo olviden, el plástico y el vidrio van en botes separados. ¿Dónde está Shock? El lago se ve mejor. Es hora de pescar. Les construye este flotador con material reciclable. Shock, eres un genio. Y para construirlo solo necesité
1, 2, 8, 20, 127 botellas. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. Hicimos un gran trabajo. Ahora todo se ve más bonito. ¿Ah? ¿Y si vuelven a arrojar basura aquí? No se preocupen. Vigilaré desde arriba y si veo a alguien arrojando basura, le daré una señal a Chuck. ¡En acción, Chuck! La gente lo pensará muy bien antes de arrojar basura. Un encuentro cercano. ¿Por qué está ese tractor en el medio del bosque? Quizás será alguna reliquia medieval. Los tractores de la mesa redonda. Se ve viejo, como de la época jurásica. O la triásica, quizás. Igual no creo que esto funcione. Si hablamos de autos increíbles, el mío es mucho mejor. En mis tiempos íbamos descalzos a la escuela. Nadie usaba zapatos. Agradezcan que ahora tienen zapatos. Extintos. Quizás solo viste un viejo camión monstruo en el bosque. ¿Pero un dinosaurio? Bueno, no lo creo. ¡Sí, un camión! ¡Que se convierte en bush! ¡Un dinosaurio! Ajá. Camiones que se vuelven dinosaurios, claro. ¡Sí! Primero vi el camión gigante y luego ¡puf! ¡Un dinosaurio! ¡Pero eso es absurdo! Los científicos hubiesen descubierto uno. ¡Ya detente, Florian! Solo digo que no puede haber dinosaurios en el bosque. Abuela, ¿me ayudas, por favor? Pues hace un día precioso. ¿Por qué no caminan por el bosque y te lo llevas? ¡Sí! ¡Te lo voy a mostrar! Bueno, ¿cuándo podremos verlo? Será muy pronto. Solo sigue. Claro, por supuesto. ¡Hola! ¡Dinosaurios! ¿Ves, Peter? No es real. Solo fue tu imaginación. Yo sé lo que vi. ¡El dinosaurio! ¡Estaba aquí! Pues no hay un tractor. Ni marcas de llantas. En efecto, no es real. ¡Oh, no! ¡Florian, espera! Es muy pequeño para nadar. ¡Vamos ahora! Yo tampoco sé nadar. ¡Ni yo! Escuchen bien, equipo. Operación Rescate de Bebé inicia. ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Se ve profundo!
No es suficiente. Déjeme intentar algo. Comenzamos. Haciendo nuevos amigos. ¿Y qué hacen solos en el bosque? Podrían perderse. No os perderemos. Podría decirse que vivimos aquí y sabemos que es seguro. Conozco cada roca y árbol. No estamos de vacaciones. Nuestra abuela vive cerca. Vecinos queremos. Nuestros padres trabajan en la ciudad. Y tienen los fines de semana. Deberíamos presentarnos. Mi nombre es Katie. Estos son mis hermanos, Peter y Florian. ¿Podrían decirnos sus nombres? ¡Por supuesto! Primero, Paul. Pero no menos importante, Joe. Yo diría que sí. Dejó lo mejor para el final. ¡Vaya! ¿Y tú? ¿Y dónde hiciste el tuyo? ¡Jerry! Sí, ese soy yo. ¡Oh! ¿Qué tienen? Es para ustedes. Todo esto es como un sueño descabellado. Cierto, es genial. ¿Cómo realizamos esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se quedan escondidos en el bosque? Ustedes son enormes. ¿Les demostramos? ¡Hagámoslo! ¡Qué genial!
Lo más increíble, paneles solares. Gracias a estos chicos malos tenemos toda la energía que necesitamos. Debe haber tomado mucho tiempo crear todo esto. En efecto, así es, acertaste. Nos tomó un par de millones de años. Pero siempre están en el bosque o bajo tierra. ¿No se aburren o se sienten solitarios? Hay un mundo grande y hermoso por descubrir. Sí, se vuelve un poco aburrido de vez en cuando. Es solitario. ¿Cuál destino de dinosaurio? Pero tenemos una solución. ¿Cool? ¡Vamos, Turbosaurios! De esta forma, tenemos más libertad para ir a donde nos plazca. ¡Oh, es asombroso! ¡Espera! Dices que todo este tiempo, cuando estábamos en el centro, veíamos autos circulando por las calles y esas cosas. ¿Podrían haber sido ustedes? ¡Eso es! ¡Alucinante! Oigan, chicos, se acerca un humano. Entendido. ¡Hasta la próxima! Buenas tardes, señor Charlie. ¡Hola, niños! ¿Han visto algunos hongos por aquí? No, señor Charlie. ¿Los hay? No hay nada interesante aquí. Solo íbamos de camino a casa. ¡Hasta luego, señor Charlie! ¡Vuelvan sanos y salvos a casa, niños! Por estas fechas, el año pasado, este lugar estaba plagado de hongos. Y ahora no hay ni uno solo. ¿Pero qué es eso? Algún graffiti extraño. El gran proyecto del río. Bull tiene cubierto el medio campo. Le pasa el balón a Chuck. Chuck patea la pelota. Y el portero la manda fuera del campo. Y supongo que aquí termina el partido. ¡Lástima! Este iba a ser nuestro mejor partido. Busquemos el balón. Luego de encontrarlo, seguiremos jugando. ¡Puedo verlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está por aquí! ¡Son preciosos! ¡Claro que lo son! Pero no podemos jugar fútbol con un erizo. Vamos a seguir buscando el balón. Esperen, ¿y si... ¿y si llueve? El río se desbordará y se los llevará a la corriente. Tenemos que hacer algo. Debemos preguntarle a Katie. Es experta en naturaleza. Esperen aquí. Iré a buscarla. Katie, necesitamos tu ayuda. Hay una familia de erizos con crías. Su hogar está en peligro. Eso es terrible. ¿Puedes mostrarnos dónde se encuentran? ¿Cuál es el problema?
Si llueve, el río se desbordará y arrastrará su nido. ¡Ya sé! ¡Vamos a mover su nido lejos del río! Pero este es su hogar. ¿No debemos hacer eso? ¿Tengo una idea? ¿Cómo no podemos mover su nido? ¿Moveremos el río entonces? ¿Cómo lo haremos? ¡Sencillo! Podemos construir una represa y desviar el río. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, cava un canal justo acá. Shock, ve recoger árboles del bosque. Los necesitaremos para la represa. De acuerdo. Bull, arroja esos escombros al río. Aquí mismo. Ahí la construiremos. ¡Listo! ¡Shock! ¡Anki! ¡Ahora coloquen esas trampas! ¡La represa se ve increíble! ¿Sabes algo? ¡Eres muy buena en la construcción! ¡Muchachos! ¡Qué gran trabajo! ¡Gran idea! Gracias a ustedes, el nido de los erizos está a salvo. Ahora sí podemos buscar el balón. ¿Y cómo lo perdieron? ¡Una patada colosal! Sin él, no podremos finalizar el partido. Creo que puedo ayudarlos con eso. Shock se prepara, batea, y el portero no detiene. ¡Qué poderosa es la amistad! La cura de la planta de ortiga. ¡Toma eso! ¡Toma y ahora eso! ¡Toma eso! ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Cómo recuperaremos la pelota? Esa planta da comezón. ¡Ah! ¿Por qué tenemos un arbusto de ortigas en nuestro jardín? Estas plantas no son una tontería. De hecho, son plantas medicinales y muy útiles. ¡Qué genial! Y hay más. Con las plantas de ortigas se pueden hacer todo tipo de comidas deliciosas. Hay sopas, ensaladas. ¿Ensalada? ¿Podemos comer ensalada? Sí, podemos comer una. Solo tengo que ir a prepararla. Mientras esperan, pueden comer un poco de helado. No coman demasiado o enfermarán. ¡Sí! Tal vez las plantas de ortigas sirvan también para los postres. Eso sería bueno. No olvides lo que dijo. Solo podemos comer un poco. Solo probar. ¿Se lavaron las manos? Sí. No lo comas demasiado rápido. Eso puede hacer que te enfermes. ¡Ya basta, niños! ¡Dame ese helado! ¿Qué está pasando aquí? Estábamos comiendo el helado cuando la sombrilla se cerró. Comió demasiado helado y ahora está enfermo. ¡Pobre! Yo también me siento mal. Tengo escalofríos. ¡Achú!
¿Tú también? Les advertí que esto pasaría. Ustedes no escucharon y ahora están enfermos. Descansen mientras buscamos ayuda. Además, si la abuela viene, escóndete bajo las sábanas. ¿Y qué podemos hacer con sus patas tan largas? ¿La abuela las verá? No te preocupes, las mantendré escondidas bajo la manta. ¡Achú! Oh, cariño, te he traído un té con miel. ¿Dónde dejé mis gafas? No puedo ver nada sin ellas. ¡Oh! ¡Sus piernas están congeladas! ¡Mira qué azules están! Esa es una pierna, dos piernas y tres piernas, cuatro piernas. Eso no tiene ningún sentido. Esa es una pierna, esas son dos. ¡Oh! Debo haber contado mal. Trata de descansar un poco más. No tienes muy buen aspecto. Lo que dices es que Jerry comió demasiado helado y ahora se encuentra enfermo. El problema es que cuando Jerry está enfermo no es capaz de convertirse en un dron. ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¿Qué pasa si la abuela lo ve? Será mejor que nos vayamos de inmediato. ¡Vamos, vamos, Turbosaurios! Me acabo de dar cuenta. Estar enfermo tiene sus ventajas y en realidad es agradable. Creo que me quedaré enfermo una semana más. ¿Qué es eso que escuché de que estás enfermo? ¡Ah! Así es, amigo. Estoy muy enfermo. Ya lo veo. Creo que nuestro amigo necesita una ambulancia. No hay problema. Me ocuparé de ello. Sí. ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? Desde hace millones de años, los dinosaurios conocemos las propiedades medicinales de la planta de ortiga. Puede ayudar con todo tipo de enfermedades. Creo que me siento mejor. ¡No! ¿Lo ves? Mira eso. Te recuperaste enseguida. Tienes razón. Me siento como nuevo. Por fin encontré mis anteojos. ¡Oh! ¿Eh? Y ahora puedo ver mejor las cosas. ¡Yuhu! ¿Saben que no es correcto reírse de un pterodáctilo que ha estado enfermo? Un perro perdido. ¡Aún! ¡Podemos ganar! ¿Y el balón? ¿Quién sabe? ¡Alguien debe buscarlo! No puedo, estoy ocupado siendo un portero estrella. Alguien tiene que hacerlo. ¿Ah? Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¡Toby! ¡Aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Se acerca un humano por el bosque! ¡Turbosaurios, ocúltense! Buenas tardes, señor Charlie. ¿Cómo están, niños? ¿Eh? ¿Autos en el medio del bosque? ¡Qué extraño! ¿Qué hacen aquí, pequeños? Solo le enseño a mi hermana a jugar fútbol. ¡Toby! ¡Vamos, chico! No hay nada que ver aquí, solo chatarra. ¡Deja
de ladrarme, muchacho. Hoy irás al veterinario. Y no quiero escuchar tus quejas al respecto. Bien, ya se fue. Oye, ¿de qué te ríes? El abuelo llamó a Joe chatarra, pero creo que al perro le agrada. Bueno, no soy una chatarra. ¿Cuántos aurólofos conocen que se transformen en un convertible? Ya que hablamos de ser genial, ¿qué tanto creen que se impresiona el perro a ver mis alas? Sean honestos. ¿Volvieron tan pronto? ¿Y Toby? ¡Perdido! ¿Perdido? Fue tras una motocicleta y escapó. Lo busqué por todas partes, pero creo que no me escuchó. Tenemos que encontrar a Toby. Claro que ayudaremos a encontrar a su perro. Haremos todo lo que podamos. ¿Tienen alguna idea, Thor? La ciudad es grande. Separémonos para aumentar las posibilidades de encontrarlo. ¡Bien pensado! ¡Vamos, Turbosaurios! Del perro. ¡Qué mala suerte! Me siento tan mal por el pobre. Tan solo en la gran ciudad. Podría estar a kilómetros de aquí. Oh, ¿podrá ser? ¡Claro que sí! ¡Es él! De alguna manera debió caerse. Bull, Thor, deben cavar aquí. Oggy, saca la tubería de la tierra. Chuck, eres el encargado de sostener a Toby. Y tú, Joe, enciende tus faros para ver lo que sientes. ¡Turbosaurios! ¿Por qué todos tienen un trabajo que hacer menos yo? Yo también puedo tener buenas ideas. ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas manos gigantes! Algo que no te cuentan en la escuela. Al parecer, los perros adoran a los dinosaurios. Tesoro de cumpleaños. ¡Se prepara! ¡Y... ¡gol! Oigan, ¿puedes hacer al pobre Archie? Bull, transfórmate en tractor. Bien, quédate ahí. Ahora tú, Chuck. ¿Alguien podría darme a Quick Bombs? ¿Cuál botín? Me refería a un tesoro como los piratas. ¿Piratas? Son una especie de navegantes. ¿Entienden? Ya
veo que no saben nada sobre piratas. Miren esto. Ellos navegaron los siete mares en busca de aventuras. Escondían tesoros en una isla y usaban un mapa para encontrarlos. Eso suena divertido. Oigan, mañana es el cumpleaños de Peter. Y tengo una idea. Pero tienen que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Miren lo que encontré en la mesa! ¡Mapa! ¡Y tiene una gran X dibujada! ¡Quizás nos guíe hasta un tesoro! ¡Guau! ¡Genial! ¡Busquemos a los chicos! ¡Buen plan! ¡Ellos pueden ayudarnos! ¡Y todos seremos verdaderos piratas! ¡Piratas! Bien, luego de girar a la derecha, en el arbusto espinoso, debemos dirigirnos tres dedos de longitud hacia el norte. Ahí estará el gran tronco. Eso es todo, ¿cierto? ¿Tres dedos de quién? Los míos. Sería un dedo y medio del tamaño de los tuyos. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, turbosaurios! ¿Dónde está el arbusto espinoso? ¡Ah! ¡Lo encontré! Ahora, un dedo y medio hacia el norte. ¡Vi un tronco! ¡Más adelante! ¡Es aquí! ¡Excavemos! Encontré algo. ¡Gracias! ¿Otro mapa? ¡Y más instrucciones! Bien, vamos a compararlos. Sí, esta es la vía hacia el sureste. ¡Ay, no! Arruinó nuestro mapa. Queríamos que te divirtieras. Era una sorpresa de cumpleaños para ti. Lo enterramos cerca del lago. ¿Todo esto lo planearon ustedes? ¡Asombroso! No necesitamos un mapa, solo nuestro cerebro. ¡Vamos, pirata! ¡Todas las garras a cubierta! ¡Guau! ¡Wow! ¡Miren, una isla! ¡Es asombrosa! La hicimos ayer. ¡Sorpresa! El tesoro está escondido en ella. ¡Sí, vamos! ¡Por allá! ¡Busquen ahí! ¡Qué mal que no encontramos el tesoro! ¿Es eso? ¿Lo que creo que es? ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es un traje de pirata! ¡Ay! ¡Qué elegante pandilla de dinosaurios! ¿A dónde nos dirigimos, capitán? ¡A la aventura! Problemas robóticos. Déjenme adivinar. ¿Boris y Bruno los molestan otra vez? Sí, la tía Nora acaba de comprarles un nuevo robot y no paran de hablar de eso. ¡Cielos! ¡Es tan moderno! Sí, es grandioso. Si tan solo tuvieran uno, jugaríamos juntos. Aunque tendrían que saber algo de tecnología.
Yo también lo vi. Digamos que no se parece a nosotros. Tienes razón. Se me ocurre algo. Chuck, esto requiere de tu talento especial. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Soy un robot! ¡Mi nombre es Chuck! Debería ser actor de cine. ¡Oh, no! ¡Qué miedo! No teman. No es peligroso. Soy un robot. Pueden llamarme Chuck. ¡Vaya! ¡Puede hablar! ¡Claro que puede hablar! ¡Él es un modelo de última generación! Fue un regalo de la abuela por ser niños muy buenos. Puede hacer toda clase de cosas. ¡Miren esto! ¡Es un gran bailarín! ¡Eso es increíble! ¡También puede hacer ejercicios! ¡Además, puede levantar cosas! ¡Ey! ¿Quieren que los levante? ¡No! ¡No se preocupen! ¡Puedo controlarlo! ¡Déjame ver eso! ¡No lo estás controlando! ¡Esto es de tu carro de juguete! Oh, ¡eso quiere decir se mueve por sí solo! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Ahí viene! ¡Un robot aterrador nos persigue! Chicos, no parece que un robot los persiga. No escapábamos de ese robot. El otro era enorme y feroz. Sabía que todos esos juguetes serían un problema. No saben qué más comprar. Pero, tía Nora, un robot gigante nos perseguía. ¡Lo juramos! Cielos, chicos, qué gran imaginación. Pero es cierto, tía. Está bien, le preguntaré a Katie y Peter. ¿Viste un enorme y aterrador robot? No, no vimos ningún robot enorme. ¿Viste alguno? No, no lo hemos visto. ¿Lo ven? No hay robots enormes aquí. Está bien, chicos. Pueden salir. Soy un robot. Mi nombre es Chuck. Necesitamos regresar toda esta tierra a su lugar para asegurarnos que más nadie caiga allí. Bull se quedó dormido. Sin embargo, Tori y Chuck están trabajando. Soy un robot. Mi nombre es Chuck.
El Dino Proyecto. Peter, ¿cuál es tu tarea para hoy? Bueno, debo hacer una presentación sobre dinosaurios. Para ti, eso es pan comido. Sí, lo sé, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal un giro inesperado? ¿Cómo qué pasaría si los dinosaurios siguieran vivos? ¡Qué buena idea! ¡Podría hacer un video! ¡Qué gran idea! Seguro puedes grabarlo con tu teléfono. ¿Con qué otra cosa lo haría? ¡Qué extraño! Siempre están aquí. No creo que se fueran de vacaciones. ¡Mira arriba! ¡Oye, Jerry! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal el mundo humano? Necesitamos ayuda. ¿Dónde están todos? ¡Dormidos! Es la siesta. ¿Y por qué no estás dormido? Porque yo soy asombroso. Sí, debí saberlo. Trabajo en un proyecto escolar. Me vendría bien su ayuda. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que actúen como dinosaurios reales. ¿Entiendes? Y grabaré un video. ¿Una película? ¿Y seremos como actores famosos? Algo así. No se diga más. ¡Ya vamos! Muy bien, ¿listos para el estrellato? ¡Sí, sí! ¡Listos! Peter, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos ayudarte? Muéstrame todo lo que los dinosaurios harían en tiempos prehistóricos. Como tener peleas y rugir. Muéstrame de qué están hechos. Creo que estoy hecho de carne y huesos, pero no sabría cómo demostrarte. No les estamos pidiendo que se peleen en serio. Pueden fingir que lo hacen, ¿cierto? Oh, fingir. Eso sí suena divertido. Sí, sí, hagámoslo. Genial, gracias. ¿Quién va primero? ¿Alguien? Yo primero, junto a Oki. Sí. Cielos, con esto tendré un 10. Bien, hagamos. Cámara y acción. No, ¿qué ocurre? Pelear es muy desagradable. ¿Jerry? Estoy de acuerdo. Pelear es solo para tontos. ¿Qué les gustaría hacer entonces? No lo sé. ¿Podría mostrarles mi lindo jardín? No sé si a mi maestra le sorprenda ver a dinosaurios haciendo jardinería. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Nosotros bailaremos! ¡Oh, espléndida idea! ¡Soy un muy buen bailarín! Este es el proyecto más asombroso que he hecho. El mejor proyecto de toda tu clase. Gracias, son los mejores. No olvides agregar el mejor dinotruco de todos. ¿Ya todos están listos? ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro obtendré un 10! ¡Millones de vistas en línea! ¡Asombroso!
un pequeño problema. Si las personas ven tu video, sabrán quiénes somos. Tienes razón. Nadie puede verlo. Pero ahora, ¿qué? ¡Oh, fácil! Peter puede dibujar todas nuestras dino aventuras. ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Sí, lo soy! Solo sigue las reglas. Así es. Si no, tu auto será remolcado. ¿Dónde están los demás? Los esperábamos a todos. No tardan. Y no se lo perderían por nada. ¡Auxilio! ¡Algo terrible pasó! ¡Por favor, ayuda! ¡Jerry! ¿Qué sucede? Respira, respira, respira. ¡Ah! Jerry, dinos qué sucede. Por cierto, ¿dónde está Joe? ¡Es lo que trato de decirles! ¡Fue secuestrada! ¡Viajó a la ciudad y la raptaron! ¡La raptaron! Creo saber qué pasó. No sabía nada sobre la señal y así debieron llevársela. No te preocupes, todo problema tiene su solución. Jerry, nos encargaremos. ¡Vamos, Turbosaurios! ¿Y qué haremos con Chuck? Un robot como él seguro llamará la atención. No hay nada de qué preocuparse. En la ciudad todos están tan ocupados que nadie lo notará. ¿Listos? Entonces, vayamos a buscar a Joe. ¿Dónde podrá estar Joe? En esta situación necesitamos ojos en los cielos. ¿Jerry? ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Bienvenida a tu rescate! ¡Jerry! ¡La ciudad me raptó! ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que temer. Superhéroe es mi segundo nombre. No te preocupes, te sacaremos de aquí. No hay moros en la costa. Dejemos salir a Chuck. ¡Qué incómodo! ¡Encontré a Joe! ¡Está en el segundo piso! Bueno, yo podría despegar la pared por completo. Yo podría escapar por la abertura y luego la pegaría de nuevo, como si nada hubiese pasado. ¿Pero cómo vamos a bajarla de ahí? ¡No hay una escalera! ¡Es imposible! En realidad es muy simple. Hay una forma. Solo tenemos que construir una rampa que vaya del segundo piso. De esta forma. ¡Eres un genio! Chuck, ve y rompe esa pared y esa parte del techo. Onky, ve adentro para que todo salga bien. Thor, Bull, busquen algo de tierra para hacer la rampa por donde bajará Joe. ¿Y yo qué hago? Asegúrate que nadie nos vea. ¡Alguien viene! ¿Otra vez la construcción? ¡Gallos! ¡Demonios! ¡Nunca va a detenerse! ¿Ya se fue? ¡Oh, ya puedo respirar! Sí. Lento, lento, más rápido, hacia la izquierda. ¡Eso es! ¡Muy
bien, equipo. Debemos acomodar todo esto antes de que alguien nos vea. Entren, vámonos a casa. No sabría qué podría haber hecho sin su ayuda, chicos. Para eso están los amigos, para ayudar cuando estás en apuros. Pero en la próxima parada, asegúrate de seguir esta señal. ¿Y qué significa? Les enseñaré las reglas de nuevo. ¡Qué suerte que no debo seguirlas!